Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tallercito de Gladys. Hoy les voy a enseñar cómo tejer esta hermosa blusita para la muñeca Barbie. En el anterior video les enseñé cómo tejer esta jardinerita y hoy vamos a completar el conjunto. Espero que les guste. Vamos a necesitar hilo delgado de 2 milímetros en color blanco, un crochet número 0, marcador, dos botoncitos y una tijera. Vamos a hacer 44 cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Hacemos 44 cadenitas. Ya avancé los 44 cadenitas. Ahora vamos a hacer una cadenita que será el primer punto. Vamos a retroceder dos cadenitas y en la cadenita número 3 hacemos el segundo punto bajo. 2, 3, 4, 5, así vamos a avanzar toda la vuelta. Bueno, ya di toda la vuelta, subimos una cadenita y volvemos a hacer punto bajo. Manteniendo los 44 puntos. Así toda la vuelta. Ya di toda la vuelta. Ahora vamos a separar las manguitas. Bueno, subimos una cadenita que será el primer punto. Y avanzamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a hacer un aumento en el número 7. Hacemos un aumento, vamos a hacer una cadenita y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el número 9 hacemos el punto bajo y hacemos un aumento. Y vamos a avanzar 14 puntos. Y hemos avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vamos a hacer un aumento. Avanzamos una cadenita y vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la cadenita número 9 hacemos el punto bajo. Aquí vamos a hacer un aumento y avanzamos los 7 puntos. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Nos damos la vuelta, subimos una cadenita. En esta vuelta tenemos que tener 34 puntos con el aumento que hicimos en esta parte. Ahora vamos a avanzar 4 vueltas de punto bajo manteniendo los 34 puntos. Bueno, 4 vueltas. Aquí en esta parte vamos a recoger el punto que hemos aumentado, la cadenita que hemos aumentado. Así damos toda la vuelta. Bueno, 4 vueltas. Ya avancé las 4 vueltas. Vamos a avanzar una vuelta más para hacer disminuciones. Bueno, avanzamos una cadenita y así vamos a avanzar una vuelta más de punto bajo para después hacer disminuciones. Así. Ya di la vuelta. En total hemos hecho 8 vueltas contando desde aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer disminuciones. Subimos una cadenita que será el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución. 1, 2 y la disminución. Y avanzamos. 1, 2 y 3. Y hacemos una disminución. Y avanzamos. 1, 2, 3 y hacemos la disminución. Avanzamos. 1, 2, 3 y hacemos la disminución. 1, 2, 3 y hacemos la disminución y avanzamos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos damos la vuelta, avanzamos una cadenita y vamos a hacer toda la vuelta punto bajo, sin disminuciones. Un punto en cada punto. Así damos la vuelta. Ya di toda la vuelta. En esta vuelta tenemos que tener 29 puntos. Esta va a ser la última vuelta. Bueno, vamos a subir una cadenita. Avanzamos
dos puntos y hacemos 1, 2 cadenitas y volvemos al mismo punto y hacemos un punto bajo. Avanzamos al siguiente punto y hacemos 1, avanzamos al siguiente 2 y aquí hacemos 1, 2 cadenitas y volvemos al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos 2 cadenitas y nos volvemos al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos 2 cadenitas y nos volvemos al mismo punto. Así vamos a avanzar toda la vuelta. Bueno, aquí en esta parte vamos a hacer un aumento para formar la esquinita. Bueno, hacemos el aumento. Y hacemos punto bajo. En esta parte va a ir los botoncitos. Hacemos punto bajo. Y en esta parte también vamos a hacer un aumento. Bueno, aquí hacemos un punto y hacemos el segundo, el aumento. Vamos a ir escondiendo estos hilitos, bueno. Así vamos a formar la esquinita. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Vamos a hacer dos cadenitas. Nos venimos al mismo punto. Y hacemos un punto bajo. Avanzamos 1, 2, y hacemos 2 cadenitas. 1, 2, volvemos al mismo punto. Avanzamos 1. Aquí vamos a pasar un punto para que le dé forma a la manguita. Bueno, pasamos un punto y hacemos 1, 2 y volvemos a hacer la cadenita y volvemos al mismo punto. Volvemos a avanzar 1, 2, hacemos 2 cadenitas y volvemos a avanzar, o volvemos al mismo punto, perdón.
Aquí en el medio también vamos a pasar un punto y nos venimos al siguiente. 1, 2 y hacemos 1, 2, volvemos al mismo punto. Y aquí también vamos a pasar un punto y nos venimos al siguiente y hacemos 1, 2, avanzamos 1, 2, volvemos al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos dos cadenitas, volvemos al mismo punto. Avanzamos. Aquí en esta parte también vamos a pasar un punto y nos venimos al siguiente. 1, 2, hacemos dos cadenitas, nos volvemos al mismo punto. Avanzamos. 1, 2, hacemos dos cadenitas y nos volvemos al mismo punto. Aquí vamos a pasar un punto, nos venimos al siguiente y hacemos 1, 2, avanzamos dos cadenitas y nos volvemos al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos dos cadenitas, nos volvemos al mismo punto. Aquí pasamos un punto, nos venimos al siguiente punto. Pasamos este punto, nos venimos al siguiente y hacemos 1, 2, hacemos dos cadenitas y nos volvemos al mismo punto. Aquí vamos a pasar esta cadenita y nos venimos al siguiente y hacemos 1, 2, hacemos dos cadenitas y nos venimos al siguiente, o perdón, al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos 1, 2, nos volvemos al mismo punto y hacemos el punto bajo. Y aquí avanzamos el último punto. Y en esta parte vamos a hacer el ojal. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos punto bajo. Vamos a hacer dos ojales. Uno y el otro en esta parte. Aquí hacemos el otro ojal, 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo vamos a cerrar. Lo vamos a finalizar. Y dejamos un pedacito de hilo para esconder el hilo con una agujita. Y ahí tenemos los dos ojales.
Ahora vamos a poner aquí en esta parte el mismo punto. Aquí en esta parte vamos a sacar 4 puntos y en esto de aquí tejemos los 8 puntos. Empezamos aquí. Y hacemos. Hacemos una cadenita y vamos a avanzar 3 puntos. 1 con este serían 2. Y 3. Y aquí vamos a hacer 1, 2, volvemos al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos 1, 2 cadenitas y volvemos al mismo punto. Avanzamos 1, 2, hacemos 1, 2, volvemos al mismo punto. Y avanzamos 1, 2, hacemos 1, 2 cadenitas y volvemos al mismo punto. Y aquí vamos a avanzar los 3 puntos que hicimos al otro lado. 1, 2, y 3. Aquí vamos a sacar un punto así donde hemos empezado y 3 con este. Y aquí lo finalizamos. Dejamos hilo y así quedó. Con la ayuda de una agujita vamos a esconder este hilo en la parte de abajo para que no se vea. Así. Nos adentramos hacia abajo y aquí vamos a dar unas puntaditas para asegurar. Cortamos, damos la vuelta y así tiene que quedar la manguita. Lo mismo vamos a hacer en esta otra manguita, bueno, y le ponemos los botoncitos. Ya se lo hice la otra manguita, ahora vamos a prender los botoncitos. Aseguramos bien.
y por acá debajito nos vamos a ir hacia arriba por entre medio del tejido. Y ponemos el otro botoncito. Aseguramos. Y aseguramos aquí en la parte de atrás. Miren de hermosa que salió la blusita. Ahora se lo vamos a ensayar a la muñeca, ¿bueno? Bueno, amigas, así quedó terminada la blusita de la muñeca Barbie en la parte de adelante y así quedó en la parte de atrás. La verdad que quedó hermosa la blusita con la orilla que le puse aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo. Parece una blondita. Si les ha gustado el video, no olviden de suscribirse, de regalarme un me gusta que me ayudará mucho. Gracias y hasta el próximo video.